el tercer torneo Cabildo de Tenerife Ultimate Frisbee Escolar, una iniciativa incluida en el programa Deporte Joven y en el que han tomado parte unos 400 jóvenes de primero y segundo de bachillerato, celebró su gran final en el Centro de Atletismo de Tínser. En este caso, fomentando una actividad física casi desconocida, pero que tiene muchos valores que da el deporte, como puede ser el compañerismo, la deportividad sobre todo. Aquí no hay árbitros, cada uno en este caso se valoran sus faltas y también valoran un premio como es el Juego Limpio, donde todos los participantes valoran qué equipo es el que ha tenido, como decía, estos valores. A esta última jornada accedieron los institutos de enseñanza secundaria María Rosa Alonso, Andrés Bello, Veredillas, Viera y Clavijo, Tegueste, Tamaimo, Santa Úrsula y La Matanza. El Instituto de Enseñanza Secundaria Viera y Clavijo de La Laguna se impuso en la gran final al Tegueste, siendo la tercera posición para La Matanza. El premio al Juego Limpio elegido por todos los jugadores recayó en el Instituto de Enseñanza Secundaria María Rosa Alonso de Añaza. Una buena iniciativa, además de espectacular, incluida en el programa Deporte Joven del Cabildo de Tenerife. La Liga Canaria de Clubes de Atletismo celebró su segunda jornada de competición en la isla de Gran Canaria. Al mismo tiempo dio inicio la competición de la segunda categoría provincial de Las Palmas. Con buena climatología y una gran participación de clubes y atletas, aquí en la instalación de Martín Freire, gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Todos los chicos, hasta juveniles, mínimo hasta juveniles, pues no encasillamos a ningún chico, sino después ya donde más a gusto se sienten, pues ahí se compiten. Si en la primera jornada de competición celebrada en Tenerife el Clátor accedió al liderato por apenas medio punto, en esta ocasión el conjunto de la Orotava se afianzó como líder de la competición, aventajando al segundo clasificado, el Uaba, en 15,5 puntos. En el transcurso de la jornada de hoy han participado clubes, evidentemente de la isla de Gran Canaria, pero también han venido clubes de la isla de Lanzarote y de Fuerteventura, con lo cual está representada todo lo que es la provincia de Las Palmas. A la tercera posición accedió el SEAT Tenerife, que logró escalar en la tabla en esta segunda jornada disputada en Gran Canaria. El CAI Gran Canaria se sitúa cuarto en la actualidad. En el inicio de la competición de segunda categoría provincial de Las Palmas, el Adal Lanzarote y la EMAJ de Fuerteventura mantuvieron un interesante duelo que se decidió por un solo punto a favor de los conejeros. El San Bartolomé de Tirajana se hizo con la tercera plaza. Estoy aquí en la Liga y corrí el 800 y ahora va a ser relevo de 4x400. Y es una experiencia muy buena porque podemos convivir con más gente y nos gusta correr. Aunque ha habido mucho viento que ha complicado bastante los saltos en Pertis, todo bien, aunque salté 30 centímetros, estoy contento porque es una experiencia fuera con Pertis que me pudieron prestar. Sí, es una experiencia bastante bonita, yo soy la novata, acabo de hacer mi primer 4x400 y lo volvería a repetir. Lo
más destacable de la jornada en el apartado individual fue la marca del discóbolo de la AMAJ de Fuerteventura, que con 58.30 logra la segunda marca nacional en categoría sub-18, colocándose quinto de Europa y octavo del mundo. Acabo de hacer una marca personal en lanzamiento de disco, con 1,5 kilos, soy juvenil de segundo año. Hice una marca personal por 4 metros y mínima europea, 58-30 metros. Lo pude llevar bien y en el último lanzamiento pues conseguí hacer la mínima europea. Varios atletas han conseguido mínimas para participar en los campeonatos de España, puesto que ya a esta altura de la temporada se va acercando el periodo en que los atletas consiguen optimizar su nivel de forma. Una buena noticia que cierra la segunda jornada de la Liga de Canarias de Clubes de Atletismo, así como la primera jornada de competición de la segunda provincial de Las Palmas de Gran Canaria. El Club La Santa Lanzarote Volcano Triatlón es un triatlón olímpico que se celebró en el Club La Santa situado en el municipio de Tinajo. Hablamos de un triatlón que se celebra desde el año 1984 y que cuenta con diferentes segmentos. Al Club La Santa Lanzarote Volcano Triatlón se inscribieron varios de los mejores triatletas de Europa, siendo además la segunda prueba de las series Canarias de Triatlón. En total participaron 400 triatletas. El tinerfeño Raúl Lecuona impuso un fuerte ritmo desde el inicio, saliendo del agua con una mínima ventaja sobre sus rivales. El objetivo mío de la temporada es la Copa de Canarias. Luego, lo primero en lo que me fijo es las distancias que manejo con los canarios. En categoría femenina, la belga Amber Rombaut y la suiza Céline Schaerer marcaron el ritmo en la laguna del Club La Santa, seguidas por una combativa de Lioma González. La verdad que bien, es un triatlón duro y al final siempre hay algún canario ahí en el top 5, pero hay que estar ahí y los canarios al final pues intentando estar en lo más alto. En la bici, Emilio Arguayo recortó distancias llegando primero a la T2 y encarando en cabeza de carrera el segmento de carrera a pie. En femenino, Alice Sector y Tessa Córtega se colocaron en cabeza. Haciendo los 10 kilómetros en menos de 34 minutos, Emilio Arguayo venció en el Club La Santa con 1:54.33. El tinerfeño Raúl Lecuona consiguió ser segundo dentro del elenco de triatletas internacionales tras la descalificación del británico Colin Norris. El holandés Philip Van Kraaienbroek cerró el podio masculino. Que a la vista está que un triatlón muy, muy sufrido hasta el último momento, pero muy contento con el resultado final. Cabe destacar la gran actuación de Gabriele Laloggia, actual líder de la Copa Canarias de larga distancia, que alcanzó la cuarta posición. El gomero David Arteaga también merece una mención especial al terminar dentro del top 10. Esta es la clasificación de las series canarias. Puntúan en este orden Lecuona, Laloggia y Arteaga. En mujeres, victoria para la británica Alice Sector con 2:09.05. Tras ella, la holandesa Tessa Córtecas alcanzó la segunda posición, mientras que la suiza Céline Schaerer cerró el podio femenino. Dentro de las series canarias, la tinerfeña de Lioma González fue novena de la general, Dásil Hernández décima y Raquel Arostegui undécima. La verdad que esta carrera siempre tiene bastante nivel, un triatlón internacional donde aprovechan muchos extranjeros que están ya preparándose para el Ironman en estar aquí y ha habido un buen nivel de profesionales y la verdad que muy contenta.
El Club La Santa Lanzarote Volcano Triatlón también se erigió como el escenario perfecto para la celebración del Campeonato de Canarias de Paratriatlón, un certamen en el que destacó David Junior Curbelo, convirtiéndose en el campeón de Canarias de PTS4. Juan Jesús Aguiar fue campeón en PTS5 y Antonio Müller campeón de Canarias en la categoría PTWC. La experiencia la mejor, ya te digo, esta prueba la mejor. Los participantes siempre se vuelcan con uno, ayudándote, animándote en toda la carrera. Pierden su energía gritándote mientras lo van pasando y eso es algo que te lleva, pero espectacular, la prueba es muy buena, me encanta. Una prueba muy disputada, con grandes sorpresas en cuanto a lo que nos referimos a las series canarias de triatlón y que ha estado, bueno, pues a la altura que siempre suelen organizar en este lugar. Tanto en hombres como en mujeres, los triatletas canarios brillaron en medio de tantos profesionales europeos. Un trabajo importante el realizado por el Team Canario en el Club La Santa Lanzarote Volcano Triatlón. El Rally Islas Canarias captó toda la atención automovilística de la isla de Gran Canaria. Segunda prueba puntuable para los campeonatos de España y de Europa, el Rally Islas Canarias es el más importante de cuantos se celebran en el archipiélago. Nos encontramos aquí entre los barrios de San Juan y El Batán, un tramo espectáculo que se desarrolla dentro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que se celebra por segundo año consecutivo en un rally que es uno de los símbolos deportivos de la isla de Gran Canaria, ya consagrado como uno de los espectáculos deportivos que más transmisión se está realizando a nivel europeo y a nivel mundial y que nos coloca en el escenario de los grandes eventos deportivos mundiales. Ya en la pasada edición, en 2017, la gran novedad fue la recuperación del tramo urbano que discurrió por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta 42ª convocatoria, la novedad del también llamado tramo espectáculo fue la de seguir a los vehículos en dos pasadas. Situada la salida de 1 kilómetro y 440 metros frente a la antigua cárcel de Barranco Seco, conocida como Carretera del Centro en dirección subida, al llegar a la rotonda se realizó un giro de 360 grados para tomar la salida de El Batán, pasando luego por debajo del puente serpenteando por la denominada Calle Real de San Juan, o lo que es lo mismo, una sucesión espectacular de 8 curvas donde en algunas era necesario accionar el freno de mano. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria va a seguir apostando porque este rally se siga celebrando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y por apostar por eventos como este que reúna miles de vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, amantes del motor. Como el tramo de 2017 tuvo una longitud de 3,3 kilómetros y este año se redujo el mismo en 1,9 kilómetros, la organización optó por repetir el tramo en dos ocasiones. En la primera pasada, Nicolai Griassin con su Skoda Fabia R5 marcó el mejor tiempo, pero en la segunda, el que a la postre sería el ganador del Rally Islas Canarias, el ruso Alexei Lukianuk con su Ford Fiesta R5, marcó el mejor registro con 1:02:36. Primero me gustaría darle un especial agradecimiento a todos los aficionados de Las Palmas y de Canarias en general que se han dado cita en la zona del Batán,
y de San Juan para ver este tramo, porque han sido ejemplares en el comportamiento en materia de seguridad, y eso es lo que les estábamos demandando y lo han hecho. En las próximas ediciones seguiremos prestigiando el rally en las Canarias, contando con un tramo urbano, este u otro, pero estoy convencido que es un tramo que ha venido para quedarse en el itinerario del rally, y en próximas ediciones vamos a tener nuevas noticias, y sobre todo trabajando en pro del deporte y exportando lo mejor que tenemos con el elemento más internacional deportivamente hablando, que es el Rally de las Canarias, para seguir exportando, como decía, lo mejor que tenemos, que es la marca Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Un tramo singular, el último de la etapa del viernes 4 de mayo, el celebrado en Las Palmas de Gran Canaria dentro del Rally Islas Canarias. La respuesta de la afición a esta prueba automovilística fue espectacular, corroborando así la apuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con un tramo especial por la ciudad. El municipio de Santiago del Teide, en el sur de la isla de Tenerife, tiene varias pruebas relacionadas con el trail y la montaña. Aprovechando su orografía, es un lugar ideal para que los corredores acumulen kilómetros y desnivel. Este año la tradicional Almendros y Volcanes cumplió su séptima edición y se incorporó al circuito de carreras K21, contando con una exitosa participación. 500 corredores se acercaron hasta Tamaimo para disfrutar de la montaña. El Trail Almendros y Volcanes engloba tres modalidades: una carrera corta de 7 kilómetros, una intermedia de 14 y la prueba reina, los 21 kilómetros. La carrera comenzó en la tarde del sábado con un clima fantástico en el núcleo de Tamaimo, municipio de Santiago del Teide. A las 4 de la tarde, la plaza Abelardo González vivió la emoción de la salida de los participantes. Las carreras de 7 y 14 están integradas en la Copa Cabildo, mientras que la distancia reina forma parte del circuito K21, que engloba a carreras de todo el mundo y que contará con varias pruebas en la isla de Tenerife. Ha sido una prueba deportiva donde más de 500 participantes han dado cita y donde han podido disfrutar de un municipio como Santiago del Teide, con todos sus senderos, con todo lo que ofrece, y esperemos que el año que viene podamos mejorarlo y poder seguir apostando por un evento deportivo como es la Playa Pedro Volcán. Un año más nos encontramos en una edición de esta carrera de Almendros y Volcanes, séptima edición que se celebra en nuestro municipio, y por lo tanto también magnífico trabajo realizado por la Concejalía de Deportes frente a su concejal y todo su equipo técnico, que han batido récord de participantes en una prueba deportiva como es esta. Muy poco asfalto y mucho sendero para vivir el trail en estado puro. Es lo que se encontraron los 500 valientes que dieron el máximo en esta séptima edición del Trail Almendros y Volcanes. Poco más de 40 minutos empleó el primer corredor, Norberto López, en completar los 7 kilómetros de la carrera corta. Felicitar a la organización, todo muy bien, carrera muy recomendable, trail pero muy corrible. Nicanor Valentín entró segundo y Airán Molina tercero. En féminas, primera posición en los 7 kilómetros para Cande Flores, que venció con 56-11. Segunda fue Inma Bejarano y tercera Ana María Martel. Unas sensaciones, la verdad que súper bonita la carrera, al principio un poquito dura en la subida, pero con una compensación después a lo largo del recorrido. La verdad que estoy muy satisfecha con la carrera y muy contenta.
En los 14 kilómetros, Raúl Díaz completó el recorrido en 1 hora y 4 minutos para vencer en Tamaimo. Carlos Hernández entró en segunda posición y Francisco Martín cerró el podio masculino. Nada, la carrera es una carrerita rápida, dura a su vez también, bonita, con una bajada técnica y muy bien, la verdad que muy bien, me ha gustado mucho y el próximo año volveremos a repetir, a ver. En mujeres, Yolanda Infante se anotó la victoria con 1:30:42. Paula González y Margarita Díaz la acompañaron en el podio. La verdad que muy orgullosa y he tenido muy buenas sensaciones desde un principio a fin, tirando bastante bien en la subida y me he encontrado muy bien hasta el final. En la modalidad reina, la media maratón, Domantas Cavaliauskas aprovechó una mínima ventaja en la parte final para anotarse la victoria en Tamaimo con 1:42:57. It was really beautiful. The first part was really, really hard, but going down, we're pretty lucky to pass few runners finished in first place. I'm really happy. Manuel Méndez entró a muy poca distancia del vencedor en segunda posición. Tercero fue el corredor local Sandro González. Luz Martín venció en femenino en 2 horas 30 minutos y 56 segundos. Ana Rodríguez alcanzó la segunda posición y Susana Zacoba fue tercera. Y la calidad de competidores muy buena también. Y nada, espero estar aquí el próximo año y volver a disfrutar otra vez de Almendros y Volcanes. Esta ha sido la edición más participativa del Trail Almendros y Volcanes, que ha cumplido con éxito su 7ª edición en el municipio de Santiago del Teide, en el sur de la isla de Tenerife.